para analizar las implicaciones nacionales y regionales que tiene esta cesión de la soberanía nacional otorgada a Rusia para instalar un centro de espionaje en Nicaragua. Conversamos con Douglas Fara, presidente de Ibis Consultant, experto en temas de seguridad nacional y sobre la presencia de Rusia e Irán en América Latina. Douglas, la investigación periodística de Confidencial revela la existencia de un centro de espionaje que opera en la base militar del ejército de Nicaragua, conocida como Mocorón, que está ubicada en Managua. ¿Qué significa un centro de espionaje ruso en Managua y cuál sería su objetivo? Desde que terminó la Guerra Fría, Rusia ha estado buscando acercarse con unas bases lo máximo posible hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo de Mocorón sirve para todo. Están al lado correcto del Ecuador para poder monitorear muchas cosas en Estados Unidos y les da una cercanía, estando cerca de Managua, para monitorear todo lo que viene de las embajadas de los opositores, el régimen llama traidores, para monitorear sus actividades con equipos súper sofisticados, dentro de los más sofisticados del mundo. Pero los rusos ya tenían una base satelital en Japa, que supuestamente se coordina con el Instituto de Telecomunicaciones, y también tienen un centro de instrucción policial en las colinas. La particularidad de este centro es que está directamente vinculado ahora al ejército de Nicaragua. Obviamente la base del régimen es ahora el ejército, ¿no? No tienen ni apoyo popular ni mucho menos. Entonces yo creo que la base de Mocorón permite integrar varias cosas, ¿no? O sea, los equipos de monitoreo súper sofisticados del sistema de Storm 3 necesita, digamos, una cercanía, no puede estar tan lejos como haciéndolo todo por satélite. Entonces necesitan una cercanía a los objetivos principales, que son las embajadas de OTAN, de otros países democráticos que están en contra del régimen, para poder monitorear todas las actividades de gente de la iglesia, cualquier opositor que surja. Y está directamente vinculado al centro de poder más importante del régimen Ortega Murillo. Entonces yo creo que la capacidad de integrar estas herramientas en un conjunto es muy valioso para ellos. Este centro coordina un sistema de radiojoniometría que tiene 8 antenas que están ubicadas en distintos cerros en las alturas de distintas partes de Nicaragua y las coordina con 5 antenas parabólicas que están instaladas en la base de Mocorón. Ahora, ¿qué significa esta combinación de estas dos tecnologías, la radiojoniometría con el software SORM 3? Bueno, eso permite una cobertura a nivel nacional, ¿no? O sea, con la integración de las antenas fuera de Mocorón, o sea, fuera de la capital, les permite la capacidad de captar datos. Según nosotros entendemos en nuestras investigaciones, es que están entrando casi todos los datos que salen o de teléfono, o de chat, o de WhatsApp, o de lo que sea, van ya a un sistema más o menos centralizado. Y los operadores de Storm 3, que es un equipo que permite al dueño de ese equipo, que supuestamente debería ser un gobierno democrático, obviamente no es, es monitorear todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones de un teléfono, ¿no? O sea, un teléfono celular. Entonces, permite monitorear los chats, permite monitorear WhatsApp, que es una capacidad que antes de 1218 Ortega no tenía, ¿no? O sea, no tenía la capacidad de monitorear y ver dónde estaban los que podían estar instigando protestas. Pero esto les da la ubicación geográfica y en ciertos casos la capacidad de leer los mensajes. Entonces podrían identificar, ahí está Douglas, Douglas se comunica con 100 personas, eliminemos a Douglas y acabamos con un nodo importante de comunicación. Entonces yo creo que esa capacidad es lo fundamental que necesita Ortega en este momento. Ahora, lo que estás diciendo es que este sistema puede ubicar dónde está, digamos, un dispositivo de comunicación o puede también extraer información de comunicaciones que se supone que están protegidas como Signal o como WhatsApp. Hasta donde yo entiendo, Signal sigue seguro, pero lo que está con problemas tremendos con este sistema es WhatsApp, ¿no?
pueden ubicar perfectamente, sabemos geográficamente dónde está una persona. Entonces, si comienza a salir unas llamadas, pueden, no, es tarda un poco en descifrar y leer lo que sale en WhatsApp. No es una cosa instantánea como observar dónde está un dispositivo en ese momento. Entonces, basado en la locación del dispositivo y descifrar los mensajes que quieren, pueden ver quién es el dueño y quién está dirigiendo ciertas cosas y dónde se mueven, ¿no? Es importante ver si Douglas se mueve a la casa de Carlos, entonces ahí tenemos a Carlos también vinculado. Entonces, es una cosa muy, muy útil. Y Signal, hasta donde nosotros entendemos de parte del gobierno de Estados Unidos, todavía no han logrado hackear, pero WhatsApp es un riesgo ahora. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, en primer lugar, para los nicaragüenses, incluso algunos que son partidarios del gobierno, que pueden ser objeto de espionaje, ya sea por razones políticas, por desconfianza, por otros motivos. No, yo creo que estamos viendo todas las dictaduras terminan comiendo su propia gente, ¿no? O sea, por la desconfianza, por la falta de comunicación entre ellos y el deseo del poder, de quedarse con todo el poder como Ortega Murillo, no permite en cierto momento que otros que eran aliados del régimen participen en el sistema. Entonces, con estos sistemas pueden monitorear a todos. Me imagino que mucha gente se siente seguro en este momento que no va a pasar nada, pero en realidad con la capacidad de las antenas fuera de Managua y el centro Mocorón tienen la capacidad, me imagino, de monitorear de frontera a frontera, ¿no? Entonces, yo creo que nadie puede sentirse seguro en Nicaragua en este momento. Se supone que estas antenas y estos sistemas que ya estaban instalados anteriormente le permitían al ejército detectar comunicaciones, supuestamente para prever subversión, movimientos de aeronaves o prevenir actividades militares. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, más enfocado hacia el espionaje. Estamos hablando, digamos, de una ofensiva de inteligencia, ¿no? Usando la inteligencia como herramienta ofensiva contra los que pueden ser enemigos, los que son enemigos, los que alguien se imagina o es un enemigo personal y lo tilden de enemigo del régimen. Cualquier cosa, además de entrar muy cercanamente a las embajadas, ¿no? Yo creo que eso es un punto muy, muy importante porque con este sistema, claro, las embajadas tienen también sus contramedidas, pero es el sistema más eficiente para poder intentar hackear a las embajadas y extraer la información, la inteligencia que ellos mueven. Y eso para mí debería de ser un punto clave en lo que están haciendo ahora en el régimen. ¿Qué implicaciones tiene esto para los gobiernos de Centroamérica y de la región? El hecho de que en Nicaragua ya se haya instalado una base de operaciones, un centro de espionaje ruso, además manejado por los rusos. Yo creo que el modelo de los que están tratando de seguir el modelo más cercanamente es el gobierno de Xiomara Castro y Mel en Celaya, en Honduras, ¿no? Están muy aliados y tienen la misma clase de relación con los rusos. Ya están tratando de desarrollar esa cercanía como tiene Ortega. Yo creo que gobiernos autoritarios como Bukele ven con envidia lo que puede hacer ahora el gobierno de Ortega y van a estar buscando también esas herramientas. Y sabemos que los rusos han estado muy activos en El Salvador ahora tratando de vender ciertas cosas y me imagino que un gobierno autoritario como Bukele va a ceder a comprar lo que les permite a ellos también monitorear a nivel que monitorea a Daniel. Entonces yo creo que es sumamente peligroso y que ahora los rusos no les importa quién venden el equipo. Hemos rastreado la venta de estos equipos desde Chile a grupos mafiosos de los carteles mexicanos y otros grupos. Entonces, es accesible a todos lo que puedan pagar y es un peligro enorme para no solo Centroamérica, sino el continente. Este tipo de instalaciones funciona como un centro de escucha, de monitoreo, o también pueden ser un emisor de señales o de comunicaciones de desinformación.
Bueno, yo no soy experto en cómo pueden operar de otra manera, más que escuchar, ¿no? Yo creo que tienen granjas de troles y otros equipos que son orientados a su campaña de desinformación y guerra informática en la región, incluyendo RT, Sputnik News y los otros órganos oficiales, más un montón de desinformación, pero creo que son sistemas aparte. De acuerdo con la ley NICA Act que está vigente en Estados Unidos, todos los años deben de emitirse informes sobre esta clase de actividades de Rusia en Nicaragua. ¿Se conoce cuál es el alcance de estas actividades de espionaje? Bueno, yo creo que es una cosa muy preocupante de parte del Comando Sur, por lo menos es ahí donde yo tengo más contacto. Yo creo que el Departamento de Estado recién se está dando cuenta de la magnitud de los esfuerzos en cibernéticas de Rusia en Nicaragua y el hemisferio. Entonces, creo que están bastante atrasados. Pero creo que por fin están reconociendo el tamaño y la envergadura de la presencia rusa en términos cibernéticos, los ataques que pueden realizar y fundamentalmente las herramientas antidemocráticas que permiten a las dictaduras quedarse en el poder indefinidamente, como Ortega Murillo.